Las lluvias generadas por la tormenta tropical Tomás han complicado las construcciones viales que se realizan en algunas avenidas de la capital, como la John F. Kennedy, y estas a su vez han trastornado la situación de las personas de a pie que pasan las mil y una para poder llegar a sus destinos. Aquí no se puede caminar con esta lluvia que hay. Esto es un riego que hay aquí, que se resbaló y se cayó aquí, nada más se jodió ahí abajo. Nosotros lo hacemos por el puente peatonal, o si no, como tú ves, cogemos toda la orilla y tratamos de llegar donde vamos. A la falta de aceras, los ciudadanos comunes, estudiantes y empleados de las empresas cercanas deben ejercerse un método para no llegar copados de lodos a sus trabajos ante la inconsecuencia de obras públicas de no tomarlos en cuenta. Mire cómo estamos llenos de lodo. A veces tiene que coger hasta una chancletica para ponérsela porque no puede competir con el lodo. La gente no tiene aceras libres por donde caminar y se exponen al peligro del tránsito, que por demás es un caos con las inundaciones de las calles y los largos tapones. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.